Pecas, ¿a ti cuándo te soltaban? El sábado. ¿Te quieres ganar 5 euros? Bueno, depende de lo que tenga que hacer. Echar una carta en un buzón. Eso cuesta 10. ¡Un bebé de los patos, Valera! Venga, gato, cuéntate un chiste tú ahora. Venga, compa, cuéntate un chiste. Venga, cojones, con esta cara, cuéntate un chiste, que estamos aquí todos los colegas. Venga, compa, cuéntate un chiste. Venga, compa, que tiene aquí todo el mundo esperando. Vamos, gato. Este miau, miau. ¿Te ha hecho gracia el chiste? Te cuento otro. No lo he pillado. Puta. Me digo miau. No me toques la polla, cabrón. Que si tú quieres que te eche una mano a alguien, pues yo qué sé, se lo pregunta al Lolo mismo, que tiene una escopeta que caza, pero que a mí me dé de tontería ni de marrones raros. El Lolo. De momento se va a venir el Lolo con la escopeta, ¿mi qué cojones? Pues yo qué sé, tío. A ti el Lolo te ha querido siempre un puñado, tío. A lo mejor yo qué sé, pues te echo una mano, ¿no? O las dos. ¡Pum, pum! ¡Pum! No me mira así, colega, no me haga chantaje, no me mira así, que colega, que a mí me da coraje todo lo que te está pasando, que te tengan así de amargadito, pero que yo no me voy a meter en una pelea navaja. Tú eso tienes que entenderlo, tío, que no, colega, que no, que se te quite del disco duro ya, vamos. Otillo, ya está todo hecho, ¿vale, cariño? Y que por tu mar, al favor, y no me metas ya más en rollo de estos raros, ¿eh? Ya no se nos vemos. ¿Me lo estás diciendo en serio? Mira, Fabiola, a mí me daba mucho miedo contártelo. Pero más miedo me daba aún decírmelo a mí mismo. Pero claro, es que veo esa tarta y esto es un paso muy importante para nosotros. Fabiola, es nuestro 5º aniversario. Y yo miro la tarta y la tarta pues me mira, ¿no? Pero yo la miro de una manera normal, de hombre a tarta, ¿vale? Pero ella me mira a mí juzgándome. Y me mira y me habla, lleva toda la puta noche hablando. A mí me dice, farsante, eres un farsante, farsante. Es que esa tarta sabe quién soy. Esa tarta me conoce mejor que tú, Fabiola.